He de decir que esta noticia se hizo muy viral a través de Twitter, pero que pues viene de un foro de comentarios en Japón, porque ya sabemos que son muy famosos, llamado Otakomu, que es donde se habla más sobre VTubers y los japoneses suelen comentar mucho por ahí. Pero vamos a hablar, como dije anteriormente, de Twitter. Vamos a hablar del usuario, que aquí abajo se los voy a dejar, que es @foxsquare, que pues se volvió muy viral porque tuvo una serie de publicaciones, como ya dije, relacionada con el rediseño de su habitación. Pues resulta que pues este usuario, pues como ya dije, es muy fanático de las VTubers y pues llenó su habitación con carteles de estas populares chicas. Pero bueno, la situación que inminentemente iba a llegar es que iba a tener una pareja. Bueno, que un fanático de las VTubers, es un poco rara la situación, me parece, pero no hay que criticar. Por lo menos el usuario comentó la situación de forma un poco positiva, escribiendo textualmente: "Hoy mi novia viene a mi casa por primera vez. Nunca he dejado entrar a nadie en mi habitación otaku, excepto a mi familia. Hace tiempo que mantengo en secreto que soy fanático de las YouTubers virtuales, pero finalmente revelaré el secreto al mundo". Como ya dije, un poco optimista ante el hecho de que podría decir su novia. Y bueno, pues después de esto parece que las cosas le salieron bastante bien. Pues después de algunos días publicó algo nuevo que dice más o menos así: "Actualmente estoy en una relación con una chica que entiende todo sobre mi amor por las YouTubers virtuales y mi afición por ser un otaku. Al fin se quedarán calladas todas esas malas personas en Twitter. No puedo elegir entre las chicas virtuales y mi pareja. A todas las amo por igual". Algo que tal vez a muchos de nosotros nos gustaría escribir en nuestro Twitter, pero pues no estamos en Japón. Pero vamos a seguir con la noticia porque estamos a punto de ver una nueva sorpresa. Pues después de toda esta euforia, las cosas se tornaron un poco inesperadas para él. Pues la chica terminó modificando su habitación mientras él no se encontraba presente. Así es, cuando se fue de su habitación, regresó y se sorprendió de que su novia había convertido en su habitación en una habitación de una persona normal. Como en todo el video les voy a estar dejando un par de imágenes para que puedan verlas. Como ya vimos, pues aunque parecía que lo apoyaba, pues parece que no le gustó mucho estos gustitos que se dio él. Y como ya dije desde el inicio, me hubiera gustado saber su comentario sobre ustedes. Aquí hay comentarios que hicieron en Twitter que me parecieron muy buenos. Y bueno, aquí el que me pareció muy correcto es el de que cree que no sea correcto limpiar la habitación de alguien sin su permiso. En esa parte yo considero que fue mala, aunque tal vez quería sorprenderlo, pues que sorprendido si se fue. También tenemos comentarios tal vez apoyando un poco más a la chica, que dice: "Si las cosas continúan así, tendrás que dejar tu afición por las VTubers". ¿Creen que lo apoya? ¿Creen que no lo apoya? Aquí hay uno que me sorprendió y que me causó un poco de gracia, así que se los voy a leer. "Es probable que no te descubra tan pronto si vas devolviendo uno al día. Así de a poco, pues tal vez pueda que se adapte. No sé ustedes qué opinan, ¿dejarían a su pareja que les cambie un poco más su habitación? ¿Les quite sus pósters o alguna figurita? ¿O a ustedes les gustaría tener una pareja que tenga alguno de este tipo de aficiones? Me gustaría mucho saberlo, así que recuerda que puedes dejarme aquí abajo un comentario, dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todos los videos, ¿va? Así que sin nada más que decir, les mando besos y cuídense".